No cabe duda de que los jefes de la saga Castlevania tienen diseños muy ingeniosos para captar la atención. Muchas de estas criaturas están inspiradas en conceptos y leyendas muy interesantes. Es por eso que hoy quise comenzar a traerles una serie de videos sobre las historias y los detalles que sirvieron de inspiración para la creación de estos monstruos. En el episodio de hoy hablaremos del Doppelganger. El Doppelganger es una criatura que toma la forma de otro ser, por lo general de sus víctimas. La idea de que los seres humanos tengan doppelgangers proviene de la mitología egipcia. Se dice que si alguien alguna vez se encuentra con su doble malvado, su intención será la de asesinar a esta persona para arrebatarle su papel en la vida. La palabra doppelganger es de origen alemán y se usa para definir al doble fantasmagórico o malvado de una persona. Está formada por la unión de dos sustantivos, la palabra doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante o caminante. Según leyendas nórdicas y germánicas, ver a nuestro propio doppelganger es un augurio de muerte, mientras que si es visto por amigos o parientes, es una señal de mal augurio relacionada con enfermedades o problemas de salud inminentes. En la mitología del antiguo Egipto, se hablaba de un doble espiritual tangible que tenía los mismos recuerdos y sentimientos que la persona a la que pertenecía el homólogo. El doppelganger apareció por primera vez en la saga Castlevania al final del escenario de Villa en el juego Castlevania 3 Dracula's Curse. Aquí toma la forma del personaje que el jugador está utilizando en ese momento. Si el jugador intercambia de personaje durante la batalla, el doppelganger también adoptará su forma. Entre las otras entregas en las que también ha aparecido el doppelganger están Castlevania Chronicles, Symphony of the Night, Lament of Innocence y Portrait of Ruin. Si te gustó el video y quieres ver más contenido así, apóyame con un like, suscríbete a mi canal y no te olvides de comentar qué otros datos conoces sobre el doppelganger. Un saludo para todos, cuídense mucho y hasta pronto.